Jóvenes, bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema de la persona jurídica. En esta oportunidad, este tema de concepto jurídico eh, fundamental lo vamos a a iniciar en tres grupos de sesiones. La primera sesión de esta jornada vamos a hablar de la persona jurídica y de la persona jurídica individual en su primer eh, grupo. E iniciamos con la clase a continuación. La palabra persona, la palabra persona, tiene su origen en la Grecia del periodo clásico y este voclao, vocablo identificaba específicamente en el mundo del teatro, donde servía para designar la máscara con la cual se cubrían la cara a los actores en las obras de teatro. Dicha máscara recibía el nombre de persona vocablo que más tarde más tarde identificó el papel que realizaban dos actores dentro del teatro y por último conforme el avance y evolución de ese vocablo persona fue significando identificando al hombre al ser humano desde la óptica general jóvenes desde la óptica general o corriente la persona es todo ser humano abarcando Ambos sexos, desde el punto de vista biológico, se refiere al ser humano, al ser humano desde el punto de vista de sus características orgánicas, sociológicas y psicológicas, para distinguirlo con las demás formas del reino animal, vegetal y mineral. Desde el ángulo filosófico, la persona se refiere todo a toda aquella persona que tenga esencia material y espiritual. Y por último, desde el del punto de vista de, la, de lo jurídico, la persona es todo sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones. En la actualidad, jóvenes, la categoría persona jurídica es un concepto jurídico fundamental, porque está presente en todas las manifestaciones del derecho y, lógicamente, abarca al ser humano individualmente hablando, como a determinadas también agrupaciones, asociaciones colectivas que el Estado le reconoce personalidad jurídica para actuar dentro del mundo de lo jurídico. Para estudiar este concepto jurídico fundamental de persona es de comprender su esencia del derecho. El concepto jurídico fundamental de persona es propio del derecho civil, pero este concepto jurídico fundamental ha abandonado el área del derecho civil y se ha incluido en otras ramas del derecho. Como derecho penal, laboral, constitucional, mercantil, notarial, administrativo, procesal, procesal, entre otras ramas del derecho. La persona se puede estudiar desde dos clases, clases de vista o de dos puntos de vista. Las clases de personas jurídicas son, uno, persona jurídica individual y dos, persona jurídica colectiva, también denominada por otros autores como persona jurídica colectiva, moral o abstracta. A continuación analizaremos a la persona jurídica individual. La persona jurídica individual jóvenes está constituida por el ser humano en cuanto es capaz de adquirir derechos y obligaciones dentro del mundo de lo jurídico. Lo que delimita jóvenes a la persona jurídica individual no es la totalidad del ser humano. Hay conductas y actos que se producen simplemente como una forma de subsistencia dentro, que no abarca la esfera de lo jurídico. Por ejemplo, el comer, el, el despertar, el correr, son unas actividades prácticamente diferentes a lo que es la persona jurídica. La persona jurídica lo que se analiza es cómo se va a regular la conducta de estos seres humanos en sociedad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esto es importante del análisis de la persona jurídica en el campo del derecho, es lo que regula sus relaciones jurídicas objetivizadas. Por ejemplo, el nacimiento de un ser humano, la muerte de una persona, la mayoría de edad, celebrar contratos, contraer matrimonio, ser padre o madre de familia, la comisión de un delito, el derecho político de elegir y ser electo, o domiciliarse en un lugar o en el extranjero, entre otros, todos estos hechos y actos sí conllevan al estudio de la persona jurídica desde el punto de vista del derecho porque conllevan derechos y obligaciones que interesan lógicamente al derecho. Al hablar de la persona jurídica individual, el autor Masticomo Pacheco afirma que la conducta de las personas jurídicas individuales es la totalidad de los aspectos y dimensiones de sus relaciones jurídicas, en la cual van a ser sujetos de derechos y obligaciones, y que prácticamente esas relaciones jurídicas que van a estar encaudadas en las normas jurídicas, Van a regular conductas a través de los supuestos jurídicos, y al momento de realizarse esos supuestos jurídicos, van a producir consecuencias de derecho en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de estos derechos y obligaciones que lo van a encamañar desde su nacimiento y terminarán con la muerte, es decir, con su, con su existencia. En base a lo anterior, se puede afirmar que la persona jurídica individual es la esfera del ser humano dentro del cual el derecho otorga facultades y deberes, deberes, derechos y obligaciones que le van a importar a la norma jurídica y al derecho para poder identificar a la persona jurídica, con capacidad de ejercicio y de goce en el ejercicio de los mismos y con una personalidad jurídica. Al hablar de la personalidad jurídica que otorga el derecho a la persona jurídica individual, nos surge la pregunta y la duda. Qué es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica, jóvenes, es una envoltura, una investidura jurídica que permite a la persona a entrar en el mundo de lo jurídico como sujeto del derecho, que lo acompaña durante su nacimiento y terminará cuando cese su existencia. Quiere decir que esa investidura jurídica, esa envoltura jurídica, el derecho le otorga a la persona como sujeto de derecho, que lo va a acompañar desde su nacimiento y terminará con la muerte, esa es la personalidad jurídica. ¿Y qué contiene esa personalidad jurídica? La personalidad jurídica que nos otorga el derecho como sujeto de derecho son atributos, son cualidades prerrogativas, prerrogativas o características propias que el derecho nos va a otorgar a nosotros para actuar en el mundo de jurídico para diferenciarlo con las demás personas jurídicas individuales. Esos atributos que conforman parte de la personalidad jurídica constituyen, por ejemplo, la capacidad civil, el nombre civil de la persona, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y el estado civil, que son características, cualidades inmersas entre los atributos que conforman la personalidad jurídica. Esa envoltura, esa investidura jurídica que a la persona se le otorga al entrar al mundo de lo, de lo jurídico, al mundo del derecho como sujeto del derecho y que lo van a acompañar desde su nacimiento y terminarán con su existencia. Para explicar el origen de la persona jurídica individual y el origen de la personalidad jurídica, dentro de la misma, existen varias teorías. Esas teorías que explican el nacimiento de la personalidad jurídica. En la persona jurídica e individual son las siguientes. La primera teoría es la teoría del nacimiento. Esta teoría del nacimiento sostiene que se adquiere personalidad jurídica desde el momento que el feto es separado del claustro materno. ¿En qué momento es separado el feto del claustro materno? Desde, se, desde que se hace el corte del cordón umbilical. Quiere decir que desde el momento en que se separa del vientre de la madre a través del corte del cordón umbilical, surge el nacimiento de una persona, surge su personalidad jurídica. Y esto lo contempla el artículo 1 del Código Civil al indicar que la personalidad jurídica comienza con el nacimiento, circunstancia que el Código Civil en el artículo 1 adopta y recoge la teoría del nacimiento. Repito, la teoría del nacimiento indica y, y explica que surge la personalidad jurídica en la persona jurídica de, de, individual desde el momento en que el feto es separado del claustro materno y debe entenderse desde el momento en que se hace el corte del cordón umbilical. La segunda teoría que explica el origen del nacimiento de la personalidad en la persona jurídica individual es la teoría de la concepción. Esta teoría de la concepción nos indica y sostiene que se adquiere personalidad jurídica desde el momento en que se, se, la persona es concebida, es decir, en el momento en que el óvulo se une al espermatozoide, es decir, desde el momento en que se concibe, desde el momento en que se fecunda el óvulo al, al espermatozoide, surge la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Esta teoría de la concepción es de carácter científica y es debatida por juristas religiosos y médicos para explicar el origen de nacimiento de la, de la personalidad jurídica en un ser humano en la persona jurídica individual la tercera teoría que explica el origen o el surgimiento de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual es la teoría de la viabilidad esa teoría sostiene que no basta con el nacimiento sino que además para tener personalidad jurídica es requisito indispensable que nazca vivo. Es decir, que la persona, el ser humano, tenga signos vitales de existencia, que pueda valerse por sí mismo para ser sujeto de derechos dentro del mundo de lo jurídico. Pues bien, hemos visto tres teorías que explican el origen del nacimiento de la personalidad en la persona jurídica individual. ¿Qué teoría cuál de estas teorías cuál de esas teorías adopta el código civil para explicar el origen de la personalidad en la persona jurídica individual si partimos del artículo 1 del código civil jóvenes analizaremos lo siguiente este artículo indica la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Si analizamos la naturaleza jurídica de este artículo, miramos que contiene un supuesto jurídico atendiendo a su relación. Este artículo 1 contiene un supuesto jurídico independiente, porque va a producir por sí mismo consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho y atendiendo a la norma jurídica que lo contiene ese artículo 1 es un supuesto jurídico complejo porque va con, aquí analizamos que existen dos o más supuestos jurídicos dentro de la norma. Miremos cuántos supuestos jurídicos tiene el artículo 1 del Código Civil al explicar la personalidad. Dice así, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Aquí tenemos un primer supuesto jurídico este primer supuesto jurídico que dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte, claramente aquí está identificada la primera teoría del origen de la personalidad jurídica, de la persona jurídica individual. Y en este primer supuesto encontramos la teoría del nacimiento regulada. Y continúa la explicación del artículo uno: dice, sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que lo favorece, es el segundo supuesto jurídico que contiene el artículo 1 del Código Civil. Y aquí en este segundo supuesto encontramos regulada la teoría de la concepción, porque está, el que está por nacer es el que es concebido, aquel que está en el vientre de la madre que no ha nacido. Y por último, termina este artículo con un tercer supuesto. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. En este tercer supuesto, el Código Civil adopta la teoría de la viabilidad, que nazca vivo con signos vitales de existencia. Entonces, si analizamos en este artículo, están las tres teorías integradas del origen de la personalidad, la persona jurídica individual. Quiere decir que en nuestro Código Civil, Adopta una posición ecléctica. Entonces tenemos una cuarta teoría. Esta teoría se denomina teoría ecléctica. Esta teoría se manifiesta combinando las teorías ya expuestas, es decir, uniendo la teoría del nacimiento, de la concepción y de la viabilidad, que es lo que regula el artículo 1 del Código Civil. O sea que el Código Civil guatemalteco. Al explicar el origen y surgimiento de la personalidad dentro de la persona jurídica individual, adopta una posición ecléctica, una teoría ecléctica que se manifiesta combinando las tres teorías anteriores y lo que regula únicamente el nacimiento, concepción y viabilidad para ser sujeto de derechos de la persona jurídica individual. Pues bien, ya hemos explicado el origen o nacimiento de la persona jurídica individual en su personalidad. Analicemos en qué momento el ser humano deja de tener personalidad jurídica y termina su existencia como persona jurídica individual. Antiguamente jóvenes, el derecho establecía la denominada muerte civil, que consistía en excluir del mundo de lo jurídico a la persona a que llegada a determinada edad, o porque por razón de deuda, Esclavitud o prisión serenidad a la calidad, aunque siguiera viviendo desde el punto de vista biológico. Eso era en tiempos antiguos. Pero actualmente, jóvenes, existe el consenso en las legislaciones del mundo y en la doctrina acerca que la personalidad jurídica termina con la muerte física de la persona jurídica individual. Es decir, cuando cesan los signos vitales de existencia en ella. Para establecer el hecho de la muerte en caso de muerte violenta o sospechosa, el derecho se auxilia actualmente de la medicina forense y específicamente una rama de la medicina forense que es la tanatología forense. La muerte cierta y bien determinada, jóvenes, es, se certifica con el acta que extiende el médico forense y se prueba con la certificación de la partida de función que demuestra la muerte física de un ser humano, de una persona jurídica individual. Bien, hablemos a continuación de un tema muy importante que nos tiende a confundir y utilizamos inadecuadamente este, parte de este concepto jurídico fundamental. Vamos a hablar de la personería. Muchos hemos escuchado el tema de personería. ¿Y qué es la personería en sí, jóvenes? La personería es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Cuando usted ejercita una representación, una representación legalmente de una otra persona, usted lo que está ejerciendo es personería. Repito, la personería es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Existen cuatro formas para acreditar esa personería, esa representación legal para representar a otra persona. Y la primera es la representación legal, la segunda se denomina representación judicial, la tercera es una representación testamentaria y la cuarta se llama representación voluntaria. Representación legal judicial testamentaria y voluntaria son las formas en las cuales se puede acreditar la personería que es la representación que se ejercita legalmente de otra persona analicemos la primera forma de personería, la representación legal, la representación legal la ejercitan los padres hacia los menores en el ejercicio de la patria potestad y esta se acredita con la certificación de la partida de nacimiento de los menores por parte de los padres y en caso de menores que no tengan padres, se acredita con la certificación de nombramiento de los directores de centros de protección para menores. La segunda forma en que se puede acreditar la personería es la representación judicial. Esta representación la emiten los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales de justicia competentes. A través de justicia competentes, a través un procedimiento judicial en la cual el juez a través de una sentencia o auto va a otorgar una certificación en la cual se nombra representante legal de las personas si son menores a través de la institución jurídica de la tutela y si son mayores declarados en, en, en estado de incapacidad civil a través de la institución de la protutela esa es la representación judicial la que emiten los jueces a través de una sentencia que es certificada mediante el auto de la misma sentencia, en donde se nombra a un tutor como representante legal de la persona. La tercera forma de acreditar la representación es la que viene del testamento, y esta representación se denomina testamentaria. Esta es una declaración de unilateral de voluntad en la cual una persona, antes de fallecer, Nombra un representante por medio del testamento para administrar los bienes de los menores, que se denomina Albacea. Y esta representación testamentaria se acredita con el testamento declarado válido. Y la cuarta forma de acreditar la personería es la voluntaria. Esta surge en el mundo de la declaración de voluntades de las personas en relación al ámbito de las libertades jurídicas de las personas. Esa se otorga a través de la, del mandato comúnmente llamado poder y se elabora en escritura pública por medio de notario, en el cual ese testimonio de la escritura, donde está el poder, se tendrá que registrar en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Explicando lo que es la personería en las formas que se acredita, analicemos a continuación los atributos de la persona jurídica individual. Los atributos de la persona jurídica individual jóvenes están constituidos por el conjunto de facultades, características y actuaciones que permiten fiabilizar su quehacer de la persona jurídica individual en el mundo del derecho. Para el tratadista Máximo Pacheco, indica que estas son cualidades son propiedades o prerrogativas que pertenecen a las personas solo por el hecho de ser personas estos atributos que son cualidades prerrogativas características facultades que integran parte de la persona jurídica individual y que la y diferencian y la identifican con las demás son las siguientes los atributos de la persona jurídica individual son uno capacidad civil. Dos, estado civil. Tres, el nombre civil. Cuatro, nacionalidad. Cinco, domicilio y seis, patrimonio. Repito, los atributos de la persona jurídica individual son los siguientes. Capacidad civil. Nombre civil. Nacionalidad. Domicilio, patrimonio y estado civil. Analicemos a continuación. El primer atributo de la persona jurídica individual. Hablemos de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es un atributo, recuérdense, de la persona jurídica individual, derivado, lógicamente, de la personalidad. Y esta se puede definir como la aptitud que tiene la persona jurídica individual para ser sujeto de una relación jurídica adquiriendo derechos y obligaciones. Esta actitud de ser sujeto de derechos y obligaciones es una actitud que se manifiesta prácticamente como sujeto activo o pasivo de sus relaciones jurídicas. Antes de seguir hablando de la capacidad civil, es conveniente analizar la diferencia entre personalidad, capacidad y personería. Y entramos en este análisis inmediato. Recordemos jóvenes que la personalidad... Es la investidura, es la envoltura jurídica que el derecho le otorga a una persona como sujeto de derecho que lo va a acompañar desde su nacimiento y terminará con la muerte, o sea, cuando ya no, para la falta de su existencia. Esta personalidad jurídica está conformada por los atributos que contiene la persona jurídica individual, que son esas prerrogativas, esas cualidades que lo van a caracterizar a la persona independientemente con las demás personas para actuar en el mundo de lo jurídico. Y que esos atributos que están integrados en la persona jurídica individual, repito, será la capacidad civil, que es lo que estamos analizando, el estado civil de las personas, el nombre civil, la nacionalidad, el patrimonio y, lógicamente, el domicilio. La capacidad civil, recordemos jóvenes, que es un atributo de la persona jurídica individual derivado de la personalidad. Y esta se define como la actitud que tiene la persona jurídica individual para ser sujeto de derechos y obligaciones en ámbito de sus relaciones jurídicas como sujeto activo o pasivo de las mismas. Y la personería, recordemos que es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Hemos analizado que capacidad, personalidad, capacidad y personalidad son tres términos y conceptos jurídicos diferentes. Y regresemos nuevamente al primer atributo de la persona jurídica individual. Hablemos nuevamente de la capacidad jurídica y repetimos que la capacidad jurídica es la actitud que tiene la persona jurídica individual para ser sujetos. Y obligaciones dentro del ámbito de las relaciones jurídicas. Esta actitud puede ser de sujeto activo o pasivo en esas relaciones jurídicas. La capacidad de la persona jurídica individual se manifiesta en dos clases. ¿Cuáles son las dos clases en las cuales se manifiesta la capacidad jurídica en la persona jurídica individual? Estas son: uno, capacidad de goce, y dos, capacidad de ejercicio. La capacidad de goce jóvenes constituye un grado de aptitud que tiene la persona para ser titulares de derechos y obligaciones y ser sujeto de las relaciones jurídicas, pero ejercitándolo únicamente las personas por medio de sus representantes legales. Esta capacidad de goce es inherente a todos los seres humanos. Comienza con el nacimiento llega hasta que la persona jurídica individual adquiere la mayoría de edad. En Guatemala, recordemos que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero recordemos que hay casos especiales en los cuales no se puede adquirir la capacidad de ejercicio, en aquellos casos que las personas sean declaradas en estado de incapacidad civil. Para poder dar realidad a la capacidad de goce y su ejercicio, Corresponde a quien lo represente. Y aquí conocemos en la capacidad de goce los siguientes tipos de representaciones que se pueden ejercitar. La primera representación que se puede ejercitar en la capacidad de goce es la representación legal. Esta la determina la ley a los padres de, la fa de familia en el ejercicio de la patria potestad para los menores de edad. Y lógicamente, en caso de menores que no tengan padres, la representarán los directores de los centros de protección para menores. La otra representación que se puede ejercitar en la, en la capacidad de goce es la representación judicial. Esta representación la otorgan los tribunales de justicia competentes a través de la institución jurídica de la tutela en la cual se emite una resolución o una sentencia en la cual se van a limitar los derechos de los padres para ejercer la patria potestad de los menores. O bien cuando las personas son declaradas en estado de interdicción. Recuerde que la representación judicial únicamente la puede otorgar un juez de familia bajo un procedimiento legal y se emite una sentencia en la cual se va a certificar el nombramiento de un representante legal judicial que se denomina tutor. Y la otra representación que se puede ejercitar en, en la capacidad de goce es la representación testamentaria. La que viene del testamento. Esta es dispuesta por una persona con plena capacidad de goce y con plena capacidad de ejercicio en cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte. Y esta, esta se legaliza y se declara como el testamento declarado válido. Esas son las formas de representación que tenemos en la capacidad de goce. Hablemos a continuación de la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la capacidad plena, jóvenes. No solo abarca la actitud de ser titular de derechos y obligaciones, sino la de ejercitar por el mismo a través de otras personas por medio del mandato. Estos derechos y obligaciones con el, con el cual se actúa es en el carácter de sujeto activo o pasivo de nuestras relaciones jurídicas. Esta es una capacidad de obrar que trasciende a la capacidad de goce. Esa capacidad de ejercicio se adquiere. En el caso de las personas jurídicas individuales, cuando se cumple la mayoría de edad. En Guatemala, recordemos que esto, se, esto es a los 18 años, en donde entra el ejercicio pleno de la capacidad de goce para ejercitar por sí mismos nuestros derechos y obligaciones, ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas. Y por último, hablemos de la, de la incapacidad. No obstante, jóvenes que la regla general es que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, existen casos jóvenes en los cuales la persona mayor de edad no puede ejercitar sus derechos y obligaciones a través de su capacidad de ejercicio. Y esta se puede perder por las circunstancias siguientes, por enfermedad mental permanente, por enfermedad mental transitoria ebriedad con consuetudinaria drogadicción crónica y en algunos casos de ceguera por nacimiento y sordomudez la capacidad, incapacidad jóvenes, es una excepción que por razones de, de seguridad y tráfico jurídico se otorga es un procedimiento por medio del cual se hace realidad declarar incapacitado civilmente a una persona y esta incapacidad en la cual se hace la declaración se denomina estado de interdicción. Esta debe ser declarada única y exclusivamente por juez competente el efecto de su sentencia que declara la incapacidad, es la declaratoria de interdicción, que es la declaratoria de incapacidad civil y la obligación de nombrar un representante legal para la persona que es declarada incapazmente, o sea, interdicta. Por consiguiente se puede inferir que la incapacidad de jóvenes es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas en la ley. Estas causas establecidas en la ley que es por trastorno mental permanente, trastorno mental transitorio, ebriedad conceptuinaria, adicción crónica, casos de ceguera congénita o de nacimiento y sordomidez. Estos dos últimos casos, si la persona se puede valer por sí mismo y puede declararse indubitablemente, puede ejercer su capacidad de ejercicio y no procederá la incapacidad civil. Y recuerden que esta únicamente la puede hacer un juez, un tribunal competente, que a través de un procedimiento y una resolución judicial se declara el estado de interdicción, que es la incapacidad civil. Y se nombrará un representante legal para que pueda ejercitar los derechos de la, y obligaciones de las personas que son declaradas bajo esas circunstancias jurídicas de la incapacidad civil. Pues bien, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con la clase de esta jornada. Eh, las preguntas o dudas que, sur, que sur, puedan surgir de esta clase, de esta clase que tenemos. Hoy la vamos a resolver el próximo día, martes. No vamos a tener tiempo de hacer el, las preguntas o dudas en este momento porque tendré que retirarme porque tengo dentro de unos, unos minutos que practicar examen de primera retrasada del curso de introducción al derecho 1. Entonces, por favor, apelo a, a, su, a su buena voluntad para que las preguntas que tengamos de esta la podamos resolver en la próxima clase, jóvenes. Con mucho gusto podemos aclarar todas las dudas que ustedes tengan, pero por este espacio limitado que tengo, que tengo que hacer la evaluación de este examen de recuperación, tendré que retirarme en estas instancias.